Con 89 votos fue aprobado por diputados el convenio de préstamo suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el gobierno, en la que se construirán un total de 229.13 kilómetros de carretera. El monto total es de 401 millones de dólares, de los cuales 382 serán financiados por el BCE y una contrapartida del gobierno central. Viene a fortalecer y a ensanchar la red vial nacional de 5.117 kilómetros que tenemos hoy día a 5.334.37 kilómetros que vamos a tener una vez ejecutado este programa. Es decir, este programa va a financiar 217 kilómetros adicionales de carretera en nuestro país. Esto contribuye a uno de los ejes fundamentales de nuestra acción legislativa, debido a que este tipo de proyecto aporta al desarrollo integral de los nicaragüenses. Consideramos oportuno destacar a grandes rasgos los beneficios que aportará la ejecución de los proyectos de infraestructura vial que se financiarán con los recursos facilitados por el BCE. El mejoramiento de 59.98 kilómetros de Huapí hacia el Tortuguero. Un camino muy importante, ya que la cantidad de producción que sale de esa parte de la región de Nicaragua inyecta a la economía nacional. Nosotros, como bancada, que hemos mantenido nuestro contacto con todos nuestros líderes, no solo pedimos el mejoramiento de ese camino. En futuros préstamos nos gustaría de que se considere la construcción, ya sea de concreto hidráulico o de asfalto, para mejorar la vialidad en ese sector. Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que el gobierno ha construido más de 3.000 kilómetros para un total de 5.000 kilómetros, además del constante mantenimiento y reparación de las vías. O sea, más de 3.000 kilómetros hechos por el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que no solamente se ha dedicado a construir nuevas carreteras, sino a darle mantenimiento y reparación a una innumerable cantidad de kilómetros de carretera que dejaron deshechas las administraciones liberales. Entre los proyectos a ejecutarse con dichos fondos están el proyecto de carretera costanera entre los departamentos de Managua, Carazo y Rivas. Noticias 12, Darlene Téllez.